Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Check Online vamos a filmar un nuevo episodio de Dying Light o Dying Light o Dying Light, lo que sea. Pero en este episodio ya vamos a ver qué más gilipolleces hay. Tenemos que ir acá. En cierto modo igual me gustaría negociar con alguien para y comprar nuevas armas, o sea, nuevas más shuriken. Que por ahora ha sido como una de las armas que más he utilizado. Au. Lamentablemente ya no hay suplementos, así que yo creo que ya no me voy a poder enfrentar a estos tipos vía por los suplementos. De todos los suplementos que pude robar, solamente pude robar uno, porque no podía enfrentarme a ellos. No tenía un arma como la que tengo ahora que permitía enfrentarme a ellos, me permitía poder matarlos, la verdad. Entonces ahora sí ya estamos un poquito más fuertes que antes, no digamos que somos expertos, pero estamos más fuertes, con una mejor arma definitivamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Y eso es arriba. Bueno, yo no voy a ayudar a nadie porque no me sirve de nada ayudar a ese tipo, la verdad. Por plata, por plata. Oh, me valió. Plástico. Y vamos a treparnos por acá, la verdad. ¿Podré? No, no puedo. A ver si compramos en este tipo más de esos lanzachurikensis. ¿Necesitas algo? La verdad que se lo juro que no. Nunca, nunca pensé poder matar a tantos tipos, en serio. Ahora hay muchas más señales en el aire. Hay mucho que hacer en la torre. Espero que saques un hueco para echarle un vistazo al tablón. Y esto, esto es el ascensor. Y nosotros compramos acá, ¿no? Ven. Tengo una oferta especial. A ver, ¿qué es lo que tienes? Esto es lo que yo quiero. Sí, necesito todo. Pilas, cable eléctrico, todo eso. Botiquín, sí. ¿Y qué tengo para vender yo? Objetos de valor. Sí. Plástico, cuerda, metal, tengo metal, hierbas, componentes químicos, líquido, hojas, latas, pilas, mensajes, clavos. No tengo metal. Metal para ti. A lo mejor he recogido latas. No sé. Pero bueno. Vamos a subir por acá. Ahora podré recibir transmisiones de todos los distritos. Y ver qué pasa. Pensé que era metal, pero parece que no. Jade me ha llamado. Va a llevarle explosivos a Said. También. Vamos a ver. Él vende. Igual, 10 botiquines, son cuerdas y ganzúas, eso no es algo que me sirva. Sí, cuchillo es buenísimo. ¿Qué es esto? Diseño de llave Franklin.
Entonces eso es realmente lo que hemos... Un diseño nuevo, creo. Llave Franklin. Estoy empezando a entender, ¿ok? Estoy empezando a entender. La arma que tengo yo en mi inventario, o la que utilizo yo, es la mejor de todas, o sea, es esta. Hoja de gancho, esa es. Y esa hoja de gancho es dentro de esta. Cuchillas largas, cuchillos cortos. Hachas de mano. Por ejemplo, esta. Estas... ¿Qué es esto? Dice que quiere escoger un enemigo. Entonces podría... A ver. ¿Qué es lo que no tengo espacio? Tengo... vamos a vender algo. Entonces voy a meterme aquí. Disculpen si me estoy metiendo en esto, pero es que la verdad que es algo nuevo para mí. Entonces, llave del amor. ¿Qué quieres que te dé miedo, por tanto? Entonces, por ejemplo, ya, llave del amor. ¿Tengo la llave del amor? No tengo. No, o sea, la llave del amor es... ya, o sea, puedo diseñar, o sea, puedo usar estas armas. Arma, por ejemplo, discoteca, por ejemplo, esta pega 71. Y esta le va a dar ataque a todas estas armas. Por ejemplo, esta arma, daño, durabilidad, manejo. Tengo, o sea, tengo varias cosas que puedo utilizar, o sea, no es solamente una. Puedo ver, puedo escuchar el crepido de las carnes. Por ejemplo, esta. O sea, le da... Le da... Esta también, por ejemplo, es fuertísima, o sea... Si hablamos de las armas que estoy llevando ahora conmigo, son armas mejoradas. No todas, pero son mejoradas. O sea, en gran aspecto. Cuesta decidirse, ¿eh? Son mejoradas. Bueno, ya. Entonces ya tenemos mejores armas y tenemos shurikens, que es una gran medida de ataque. Y veamos qué es lo que pasa. Yo creo que con eso ya estamos súper bien. En serio. Recién estoy entendiendo. Ya tenía los materiales, pero no los estaba ocupando. O sea, era para mejorar las armas. Les vamos a hablar.
Crane, Said me ha contado lo de los explosivos que habéis encontrado. ¿No es perfecto? Jade se los dio a Said. Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema. Sí, hemos tenido suerte. Aunque habría preferido encontrar algo de anticina. Mi colega Omar se está asegurando de que Said les ponga unos buenos temporizadores. Tenemos que salir pitando antes de que exploten. ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido y ahora es posible. Pero si se hace, lo haré yo solo. Pero... es mi plan. Lo ejecutaré a la perfección. Pero... mierda. No vale la pena discutir contigo, ¿a que no? Pues vale, contactaré contigo en cuanto Said termine con las cargas. Rahim, ¿trato hecho? Supongo. Rahim, ¿trato hecho? Sí, trato hecho. Y otra cosa, no paro de ver un tipo de infectados muy extraño. ¿Está el doctor Zer en su camión? Me gustaría comentárselo. ¿Qué va? Está en la enfermería viendo a la doctora Lena. Gracias, hasta luego. 10.000 de experiencia, nivel 5 y 5. Entonces, nuevo rango de superviviente. O sea, tengo un nuevo rango de superviviente ya, pero vamos a visitar al doctor o a la doctora. Doctor, ¿tienes un minuto? Ah, ¿eres Crane? No. ¿En qué puedo ayudarte? Crane, ¿recuerdas que te conté lo de aquel infectado extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo. Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas. Los llaman huidizos. Por lo visto, prefieren ciertas áreas de la ciudad, pero solo aparecen de noche. Por casualidad, no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne, ¿verdad? Mira, se me ha ocurrido algo. Sé que son conjeturas, pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental... Bueno, no nos precipitemos, pero recoge una muestra, por favor. Y tiene que estar fresca, así que tráemela rápido. Muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista. Bueno, veamos. Quiero ver las visiones, la verdad. Hermanos. Entonces sí, sigo haciendo las misiones principales. Que estamos bien. Vamos a 21% del juego. Vamos a ver. Cere me ha pedido que le lleve una muestra de ese huidizo que vi delante del colegio. Cere dice que suelen aparecer en ciertas zonas. Así que nada, chicos, esto va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse al canal a la carrera, dejen like en el video, comenten bajo él. Saben que bajo mi banner hay un link que dice únete al equipo, le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí van a poder comunicarse con ellos y mandarles un correo y hablar con ellos, bueno, vía la página. Si es que los aceptaran como partners, ya saben, lean el contrato, no lo firmen inmediatamente y asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren, chicos. ¿Qué puedo hacer por ti? El doctor Ceres dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos. ¿A los infectados súper rápidos? ¿Cubiertos de ampollas verdes? Ah, sí, sí. Puedo decirte a dónde ir. Aquí, aquí y aquí. Aunque si te digo la verdad, si aún no te has metido en problemas, no hay razón para ir a buscarlos. Muy inspirador. Gracias. Bueno, entonces los huidizos son un tipo de infectados únicos que pueden resultar muy útiles para las investigaciones de ser. Solo aparecen por la noche y los puedes encontrar en las zonas donde comen que están marcadas en el mapa. Si pretendes ir a cazarlo, tienes que tener muchísimo cuidado ya que es muy fácil asustarlo y que salgan corriendo rápidamente. Entonces, viendo mis misiones, ese es lo único que tengo por ahora. Entonces, por ahora, que es de día, porque es de día. Crane, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. ¿Sabes lo más raro?
Dice que lo extorsionó un hombre joven que le mordió un traje a la tuya. No sabrás nada de eso, no vas a pegar, ¿verdad? Tío, tengo prisa. Hasta nueva espalda. Bueno. Entonces, ¿por qué mierda llegan tanto? No sé qué pasó. Que justo ahora se les ocurren llegar, o sea. Estoy al lado de la base, cerquísima la verdad, y justo se les ocurre llegar a atacarme al lado de la base. Entonces me está diciendo, podría ir por eso, pero en el mapa en este momento. Bueno, ya estoy con el tiempo, así que nada chicos, ya les dije, suscríbanse al canal y lean contratos si fueron a firmar los ETGN, cuídense.